Este representa ser un motor a vapor, data del año 1903. O sea, fue el primer tractor del planeta. O sea que se desplazaba por sus propios medios. En el año 1888 se creó la primera fuente de energía motriz, que era una caldera y lo que es ahí la parte del motor. Pero no era autopropulsado, lo trasladaban a distintos lugares con mulas. Bueno, a partir de ahí, en el año 1903, Clayton, a esa misma caldera, le incorpora la parte de transmisión y de ahí surge el primer tractor. Ahora, si vos me preguntás por dónde empecé, también te voy a decir. Y no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido y no me puedo explicar por qué empecé por la biela, sin tener la menor idea de lo que iba a surgir, de lo que pensaba hacer. El principal elemento es un pistón de 11 milímetros que se desplaza 30 milímetros horizontalmente con impulso de ambos lados y después el cigüeñal, la biela, todos los elementos. Bueno, el material es todo material en desuso que puede haber en un taller común de acá del interior. La caldera se compone de un matafuego. Y después lo único que no compré, mejor dicho, que encontré hecho, es del pito, que es una vaina servida de un 32 largo y una valvulita, una tapa de una válvula de una cámara de autos. Después lo demás es todo fabricación casera con todos los elementos que puede haber en un taller como el mío. No sé cómo logré que esto pudiera funcionar tan bien como funciona. Y todos los elementos que tienen ahí entrelazados uno y el otro, que son nada más que 960 piezas. Tardé 3 años y 2 meses. Bueno, y la otra estadística te puedo dar es la más simple, que pesa 11 kilos y medio. Tuve propuestas para poderlo vender, muy tentadoras, por cierto. Y yo te puedo decir que hay cosas que se realizan una sola vez en la vida. Y esto, te digo, tuve una gran motivación, que era reivindicándome, como siempre, a mis viejos. Reflotar todos aquellos referentes importantes de mi viejo. El auto, en primer lugar. Segundo, hacer el motor que fue, ¿cómo te puedo decir?, el generador de la fuente de trabajo de mi viejo y de 20 y pico personas que componían ese circo. Realicé el auto, realicé y acabo de terminar el tercer objetivo, que es el molino que tenía mi viejo en el campo. Vamos a demostrar la caja de herramientas con las llaves correspondientes. Imagínate que tengas que hacer una reparación en medio del campo, como hoy nosotros acá, ¿no es cierto? Y tengas que sacar la escalera. Bueno, esto sirve para sacar la escalera, ¿eh? Y esta es la llave principal para poner a punto el árbol de leva, vendría a ser, ¿qué es esto? Para mí es simplemente conmemorar a mis viejos, porque fue el motor de él. Es un juguete, porque uno, a pesar de los años, siempre en el corazón tiene un lugar de niño, ¿no es cierto? Y ver esto, o la forma que se desarrolla, que la forma que se desplaza, realmente me llama la atención a mí, ¿no es cierto?